Cada 5 años en el Perú se realizan las elecciones generales. ¿Pero entendemos realmente cómo funciona nuestro sistema electoral? En Enterarse, presentamos cómo funcionan las elecciones presidenciales en el Perú. Entender las elecciones presidenciales parece ser bastante sencillo. Los ciudadanos vamos a votar, uno elige a su favorito, se cuentan los votos y obtenemos un ganador. ¿Pero eso es todo? En realidad, los sistemas electorales son mucho más complejos que eso y las reglas pueden cambiarlo todo. Lo primero que debemos entender es que en el Perú vivimos en un sistema presidencialista. Para entender qué significa esto, podemos hacer una comparación con lo que sucede en el Reino Unido. Ahí, el sistema es parlamentarista. Los ciudadanos eligen a sus representantes, que formarán parte del Parlamento británico. Luego, son ellos los que eligen al primer ministro, quien es la cabeza de gobierno. Sin embargo, el primer ministro responde al Parlamento y es este el que decide cambiarlo. En cambio, en el Perú, los electores escogen a un Congreso a través de la votación. Pero aparte del Congreso, escogen también al presidente, que será la cabeza del Poder Ejecutivo y que, salvo excepciones planteadas en la Constitución, no puede ser removido de su cargo. En el caso del Perú, el presidente no responde directamente al Congreso, pero sus ministros sí pueden ser interpelados y censurados por el Congreso. Ahora, ¿cómo es que la gente escoge a ese presidente? Evidentemente, a través de elecciones presidenciales en las que los ciudadanos van a votar y escogen a su preferido. Sin embargo, nuestro sistema tiene dos características que juegan un rol importante en los resultados. La primera característica es que en el Perú existe la segunda vuelta. Es decir, si ningún candidato en primera vuelta saca más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta. Esto nos lleva a uno de los postulados del politólogo Maurice Duverger, que un sistema con segunda vuelta tiende al multipartidismo. Puedes revisar nuestro video sobre el bipartidismo en los Estados Unidos para entender un poco más sobre los postulados de este politólogo. Pero entendamos mejor esta idea. En sistemas como el estadounidense, para ganar una elección, solo hace falta salir adelante del resto de candidatos en la primera vuelta. No importa cuánto apoyo consiga el segundo lugar, el ganador será quien consiguió más apoyo en esa vuelta. Como consecuencia, los partidos más pequeños o los candidatos con menos apoyo tienen muy pocas chances de alcanzar la presidencia. Más aún, si un partido que tiene buenas chances de ganar se fragmenta, prácticamente le regalará la victoria a su oponente. Un sistema con una sola vuelta, en teoría, incentiva que se formen alianzas para alcanzar la presidencia y desincentiva la fragmentación. Además, lleva a que los electores escojan solo a aquellos que tienen más posibilidades de ganar, por lo que los partidos pequeños, con menos capacidades de hacer campaña, no lograrán llegar a la presidencia. El Perú, en cambio, sigue un sistema en el que no basta con que un candidato logre más respaldo en una sola vuelta. Es más, puede que el candidato que tenga más apoyo en primera vuelta termine perdiendo las elecciones. De hecho, de las últimas 4 elecciones en el Perú, solo 2 de ellas han sido ganadas por quien ganó también en la primera vuelta. Entonces, en el Perú, en primera vuelta, los candidatos no compiten necesariamente por ganar, sino que compiten por lo menos alcanzar el segundo lugar. Esto permite que partidos más pequeños puedan competir para alcanzar ese segundo lugar y en segunda vuelta tener muchas más chances de ganar, sin importar si alcanzan un porcentaje muy bajo en primera vuelta, siempre y cuando el primer lugar no saque más del 50% de los votos. Lo que puede terminar sucediendo es que, aunque un candidato gane en primera vuelta y tenga más apoyo que el resto, puede perder en segunda vuelta contra un candidato que tenía menos apoyo. ¿Por qué? Porque buena parte de los electores podrían terminar votando en contra de ese candidato. Es decir, las personas pueden terminar votando no por el candidato que más les gusta,
sino por el que menos les disgusta en esas circunstancias. No porque necesariamente apoyan al candidato que ganará las elecciones, sino porque no quieren que gane el candidato opuesto. La segunda característica de nuestras elecciones presidenciales es que el voto es obligatorio, lo que genera también algunos efectos. Puedes ver más sobre el voto voluntario en otro de nuestros videos. Uno de los argumentos para que el voto sea obligatorio en el Perú es que participe la mayor cantidad de gente posible para que la elección sea más democrática. Sin embargo, según un estudio de la Universidad de Monash, un mayor número de votantes no implica mejores resultados. Esto porque el voto no necesariamente refleja el interés del ciudadano ni su entendimiento de las elecciones. Lo que sucede es que si fuerzas a votar a personas no interesadas, su voto termina siendo más aleatorio. De hecho, según una encuesta del 2016 del Jurado Nacional de Elecciones, solo un 52% de hombres y un 45% de mujeres estuvieron algo o muy interesados en política. Otro dato importante es que un 22% decidía su voto el mismo día de las elecciones. Esto hace a los votantes más propensos a votar sin una convicción real o a que se genere lo que el estudio de la Universidad de Monash llama cascada de información. Los votantes escogen siguiendo al resto en lugar de informarse ellos mismos. Si miramos al resto del mundo, según el Institute for Democracy and Electoral Assistance, aproximadamente el 13% de los países del mundo tiene voto obligatorio, un 85% no tiene voto obligatorio y un 2% no tiene elecciones. En conclusión, en el Perú tenemos un sistema de elecciones presidenciales en las que elegimos al presidente aparte del Congreso. Además, tenemos un sistema de segunda vuelta, que parece favorecer la existencia de muchos partidos y muchos candidatos. Por último, el voto voluntario hace que el resultado de las votaciones sea poco predecible. ¿Y tú? ¿Crees que debemos reformar el sistema de elecciones peruano? Si te gustó este video, síguenos en nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.